Huevos en After, en referencia, por supuesto, al programa de nuestros queridos amigos, el Ave Jaramillo, Víctor Arauz, está con nosotros, están en The House. Saludos y aplausos para ellos. ¡Bravo! Se aplauden la ellos mismos. Que los hermanos aquí queridos. Tenía pelo. Sí, no, y ahora claro. Tienes otro pelo porque tienes y está es super el look bien. Del After. ¿Cuántos pues? Pelos te tocan, faltan todavía? Este se tiene que caer. Ajá. No, no este, o sea, este. Ya. Ese se cae. El otro se cae a veces. Aquí sí, es normal. Dependiendo para. De se deja ahí. La piscina. Se cae y luego aparece el que es y ahí ya me quedo. Excelente. Oye, ya, mi modelo a seguir es Juan Carlos Román, el antiguo conductor que ahora baila. Oye, pero ¿cómo ha cambiado? Claro. Oye, bien. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el sistema? Porque antes se notaba como que te habías hecho. El tuyo está genial, claro, brother. Antes era... ¿Cómo se llama tu doctora en la publicidad una vez? Se llama Francis Silva. Le mando un... Para ver si voy por las entradillas también. ¿Eh? David, sí. Va ahí, David va a hacerse porque David. La pero pueden, que se pueden puso, hacer. David un... se parecía a pelo muñeco. Sí. Claro. David, el, David, el de puñetero, ¿no? El de. ¿Cómo se el de está clarito. No, yo mejor. Está clarito. Está yo clarito. Mejor ya no. De soltero. Oye, claro, es de soltero, claro, sí. Pelo de muñeca de terror, ¿no? De miedo, claro, eso claro. Ahí. Ese es el pelo de David. Ahorita. Bueno, claro. ¿Por qué están aquí estos manes? No ¿por sé. Qué están? Primero quiero decirte que tu programa es uno de los más vistos cuando estuviste aquí. Los dos que estuvimos reciben muchísimo cariño de la gente. Puteadas gracias. También como todo. Estamos bien. Y es lindo también. Porque cuando te dicen todo bien, dices, hay algo raro, hijo de puta. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, ay, mentira, te estoy jodiendo. No hay ninguna sí, puteada no, para ti. Verdad. Siempre para mí. Oye, yo quiero mucho a siempre lo digo, y les mando salud si están viendo esto, a Roberto Manrique y a Giovanna Andrade. Por ejemplo, les digo a los manes que son muy felices y a mí me preocupa eso. Sí, a mí también. O sea, claro. Me yo cabrea mucha felicidad. Gente sí. Muy feliz. Psicópatas. También puede ser. ¿Tú no has visto? Estresan también. La gente muy feliz estresa. Sí, no, como que, ¿por qué? ¿En serio? ¿Por qué estás feliz? Mira la claro. Prensa, loco. Mira, claro. Estamos en la mierda. Claro. Llega no, la prensa. No has manejado, no has manejado un carro. Twitter, no has manejado un carro en Guayaquil. ¿No? No, no, horrible, loco. Oye, ¿qué dice Dorita? Vi que tiene feliz. Su programa ahora, Dorita. Tiene... ¿Cómo se llama? Para que usted sepa. O sea, es el canal de qué va, es mi programa de YouTube. Lo que pasa es que en el break que nos tomamos con Alex, y ya vamos a volver, por si acaso. También tenemos que tener a Alex. Por supuesto, sí, tenemos que tener aquí algún día que venga. Tuvimos ese breakcito. Ahí Dorita pues hizo unos especiales. Llamaron a Daniel Sea, pero Daniel. ¡Oy, oh, el siempre me toalla! ¿Y por qué no me llamó a mí Dorita si me quiere no mucho? No sé, yo. Dorita, yo, a ver, me debes una Dora. Mi mami dijo que quería a Daniel Dorita, Sea, contactaron Dorita, a Daniel. Dorita, no podía. Yo, no es que y yo sí que cocino. Ofrece, no es que quiero que ofrezca a su productora, pero cuando me llamaron yo estaba de viaje en Guatemala y le dije, sábado o domingo feliz. Sí, yo voy, es más, le dije, ¿qué botella le llevo? ¿Un cava? Un vino tinto, un vino blanco. ¿Y la has traído o no? Yo sigo esperando Dorita chupa sangría. Que me agende. Yo le preparo la sangría. Toda sangría. Es más, Dorita, le prometo, le voy a preparar un Clericó Sparkling. Eso le va a gustar. Sácame la ignorancia, por favor. O sea, es sangría con vino blanco, pero con un toque de espumante. Es muy aniñado. Es lo que yo digo. Él aniñadiza el tema. Estamos hablando de algo y lo lleva a otro nivel, lo cual es bien. Está pero bien. Que eso es tú normal. No conoces mucho Guayaquil. Esto es lo más aniñado que vas a conocer. No, mentira. Vas a ir al McDonald's de Sambo. Hay unos manes con zapatos blancos todo el tiempo. ¿Dónde se pegan? Pero los que claro, se pegan no son más aniñados que este man. No lo son. Tengo, pero yo tengo artísima calle. ¿Por qué nadie me cree? No. Sí tiene, sí tiene. Pregúntale a Diego. Víctor, sí tiene. Vamos con la calle de las ciudades. No. Tiene más calle que ese parco, por si acaso. Sí. Danilo. Largo. Yo tengo más calle que todo. Tú tienes aquí, menos calle que Venecia. Déjate pendejada. No, menos calle que Venecia. ¿Has comido en su vida en la 4 de noviembre? No. Ya. ¿Has comido en su vida en la 4 de noviembre? ¿Has comido en su vida en la 4 de noviembre? He comido encebollado en lugares que ni te imaginas. Eso yo, sí, yo he comido seco. Con licencia, trepado en un camión. Oye, para que tú sepas, porque trabajaba. Yo era agachadito de trabajar en un camión. Comido. A las 2 de la mañana, ¿dónde más se come cuando vas así? Yo me iba a almorzar siempre, algunas veces a la bahía. Te vendían yo nací la bandera en tanque de helado. Yo nací en el centro del Chimborazo. Así, con el coso del helado. Te servían la porción de guata, sí, la porción de arroz. Con este los mato. Y aquí me retiro. Esto es como una meada hacia todos ustedes. No, porque tienes el otro programa. Comiendo. Sí. Comer helado mantecado en la 18. Uf, ah, y no fui a lo que normalmente sale a la 18. Fui a grabar una cosa, pero me quedé comiendo helado. En la 18. Y con un olor que tú sabes el olor de la 18. Mijo. Con una mezcla de olores. Mijo, he comprado hierba amarisco. En huecos. Así que no me jodas. Y me han dado me han dado tierra de sembrado. Puta, caca a ver. De burro. Nunca más fui a la Riobamba a comprar esa huevada. Digo, maricón, quiero fumar la grifa, no la quiero sembrar. Ese comentario de Bobicón en el programa. O sea, como lo haces caso de todo. Sí. Ah, ya, bien. Sí, no, yo,
comprar hierba en la Marín, pues, o sea, Quito, es, claro. Cate, ya, ya estoy. En este caso, yo soy defensor del cannabis, está todo en redes. La única playa de Quito, el playón de la Marín. Tenemos mensajes, tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Saludos, justamente del tema. Se vuelve ya drogadito. Justo del tema. Por acá, Diego es un olafo, oh my God. Sí, soy un poquito, es verdad. Cuando las cosas, la injusticia me cabrea, me pongo así. Ya, muy bien. Carolina Merrick dice, por acá Diego defendiendo la hierbita, siempre, y el ave también. Muy bien. Por acá, esa fue Isabel Varela, gracias. Se ríe en inglés, cuando te ríes H-A-H-A-H-A es en inglés. Cuando es ja-ja-ja es en español. Hasta ahí no llego, por si acaso. Sí, todavía me sigo riendo con J. Yo me río mal, cuando me río se me aplasta la K. Claro. Es portugués. Ah, portugués, acá. Bueno, dice Jordi Vargas, saludos a todos. Luego el trabajo relajante, escuchar la conversación entre amigos, ya leímos esa guapa. Perdóname, Jordi. Se lo juro. Qué chulo. También, oye, he leído toda esta bobada. No, sube. Hay 20. También andaba en maratón. Chuta, miércoles. Estoy viciada, esa ya leímos. New Jersey in the house, eso no hemos leído. New Jersey in the house. Leonardo Studio, saluda a Mabon Jovi, está por ahí. Excelente, estúpidamente bacán, muchachos, se pasaron. La risa de Javier es contagiosa. Un abrazo para todos a la distancia. Javier solo sabe leer los. Ya leímos los piedros de dólares. La risa de Javier es lo máximo. Mira cómo les gusta tu risa, es contagiosa. Ha mandado tus fotos ahí terriblemente. Y dice, por favor, tenga la bondad de poner los 0,50 de gel a Javier. No lo soporto despeinado. Ven y peínalo. Sería bacanísimo que venga un man y te peine. Y se va. Bueno. Huevos en after. Gracias, por favor. Lo comentaba antes de empezar. Qué bueno que no solamente Teleamazonas, sino varios medios de comunicación importantes estén retomando ya después de lo que significó la pandemia, estén retomando la producción nacional. Gracias a Dios. Sí, a mí me parece un que buen no todo respiro, sea reality, ¿no? Que no todo sea reality. Está bien el reality, no estoy en contra. Hola, Juan Carlos. Pero que no estoy en contra de los reality, si he sido juez y todo. Pero también tiene que haber otro tipo de contenido. Cuéntanos un poco del after. Cuéntanos el after. El after es un programa donde vamos a joder con la política. Muy bien. Nos están juntando dos. Política ahí, claro, ¿no? O sea, nos están juntando dos programas fracasados de política. Correcto. Cancelados. Correcto. En este, para tener un nuevo chance. Claro. Este brother tuvo, ¿cómo era? Fake News y yo tuve la foca. Y pum. Qué chévere esa mezcla. Dijeron esto, fracasaron. Ahora vamos a ver si los dos. ¿Ya arrancó o cuándo arranca? Hoy, el 4 de abril. Hoy el programa 11 de la noche por la señal de Teleamazonas. Oye, la semana pasada fue. A nivel nacional. El screening. ¿Y qué tiene? O sea, el formato es de invitados, ustedes haciendo humor o es sketch. ¿Qué tiene el programa? Hay de todo. O sea, es una cuestión de una locura. Hay un sketch bacanísimo que nos encanta, que es si Ecuador fuera persona. Entonces yo soy Ecuador y voy a psicólogo. Qué bacán. Y tiene muchos líos. Claro, me imagino. Está muy mal. ¿Qué temas tocas? Lo que pasa es que si el Ecuador realmente hablara, maricón, todo lo que tiene que decir. Y lo dice. Increíble. Y lo dice, todos los problemas que tiene. Hay uno que es bacanísimo, que bueno, no sé, pero que habla de que los otros países le encaman que él es machista. Y él cree que no es machista porque decirle mijita a una man está bien, obviamente, que sea bonita, que no sea fea. Entonces el psicólogo le dice, no, está mal, Ecuador. Pero no, qué chévere que toquen esos temas. Sí, porque la gente, aunque piense que te estás burlando del tema, ahora, no, lo estás poniendo sobre la mesa. Estamos conversando. Porque el humor. El humor es un ejercicio social también para reírnos. Estoy de acuerdo contigo. Por supuesto. Y lo hemos hablado, sí. Y las restricciones. Les pregunto, ¿por qué? Sí, porque aquí en YouTube estamos bien, claro, pero en Teleamazonas. Tele Nacional es siempre más complicado. Claro, o sea, a veces uno se embala. Por eso uno digo. Se embala y dice, puta, hagamos esta huevada y te das cuenta como, eso no vamos a pero poner en televisión. Entendamos que no es un canal que bajar. Siempre tuvo esa tira política. Y eso que es 11 de la noche igual. Claro. Entendamos que tenían en corto que igual iban a entrevistar a... O sea, sí había como que esa ventanita de hacer humor un poco político. Sí. Usted es una sátira mucho más mordaz, pero creo que el canal... como que sí permite ese espacio dentro de cierto contexto. Ahora, yo no vas a poder decir algo, todo, pero yo les pregunto algo. Hay una cláusula, ¿verdad? ¿Hay agenda? No, hasta ahora no nos han dicho nada. ¿Cómo apuntas? Okay. Hasta ahora cuando, y te voy a ser súper sincero, antes a mí claro, tampoco no, me dijeron. Antes a mí tampoco me dijeron. Sí. Porque mucha gente del público puede pensar, como solo le van a dar a unos y no claro, le van a dar a otros. Es raro porque a veces uno se da cuenta de que ya está preconcebido todo. Yo me acuerdo cuando tenía la foca, siempre me escribían, me decían, habla de los Dina Papers, habla de los Dina Papers. Y yo hablaba de los Dina Papers y en el video, en los comentarios, habla de Dina Papers, es como, brother. Claro. Estoy hablando a de nosotros eso. Nos siguen preguntando, ¿dónde vemos huevos fritos?
En el nuevo programa. Claro, viendo. Oye, disculpe. Eso es genial. ¿En dónde vemos huevos? Eso es genial. Oye, lo felicito. ¿En qué canal están? Mientras nos están viendo. Claro. Nos están viendo. Oye, ¿y qué? ¿En Televisión Nacional? No, mijita, es lo que estás viendo. Oye, como Diego, como pero Diego. De ser un abuelito ahí. ¡No, jóvenes! Como no, Diego nos recuerda a todos los programas, es increíble que haya espacios para el humor, porque en realidad el humor también sirve para elevar la vara en la conversación. Y que claro. Poner temas que realmente son una realidad. Y que casualmente, uno de los últimos programas que estuve aquí con ustedes, dije esa vaina, ¿no? Es como que hay un montón de programas de humor ahorita, pero básicamente todos son por internet. Está este de ustedes, está nosotros con De Qué Va, está el programa de Estrada, hay un montón de cosas por internet. Pero Televisión Nacional, pues no había ningún programa de humor. Y ahorita qué bacán, que bueno, lo de Coavisa, que va a arrancar con la serie, novela, parece súper bien. Teleamazonas es. Con esto, lo hablamos con Javier, ojalá. Y esto sirve. Viene el programa también de Gusmer. Por supuesto, Gusmer ya. El buscador. El screening de ustedes fue la semana pasada. Bueno, vi que fue un éxito completo. Y bueno, pues también nuestro best regards siempre para Andrés, que también en la radio fue nuestro. Lo queremos invitado. Muchísimo. Lo queremos. Un fuerte abrazo. Un gran amigo. De antes de nacer. Él y Valeria, las cejas más bonitas de este país. Qué clase, claro. No, y aparte, es un gran tipo. No comparto sus ideales políticos con. Lo hemos conversado, lo tenemos diferencias tendencias. No, tenemos diferencias tenencias, pero lo quiero, lo adoro, es mi amigo. Crecimos juntos, mi mamá presentó a su papá con su mamá y viceversa, eran amiguitas. Lo conozco antes de nacer, es una familia hermosa y le deseo a él lo mejor. Yo te voy a ser súper sincero, yo hice el documental de Barcelona, era guionista del Estrella 14 cuando quedaron campeones y yo vine acá a Guayaquil. Ya, esto me borras. El que mejor me trató. Me borras, no nos importa. El que fue Gusmer, cuando me senté fue lo máximo. Él es melexista, Gusmer. Sí, pero fue el que mejor me trató. Yo tengo una queja, me enviaron videos de cantando el himno de Barcelona en todos los cines y no hay regalías por eso. ¿Qué? ¿De verdad? Claro, es él. Claro. ¿Cuántas veces has cantado el himno? Unas 2000 veces. Oye, ¿te sabes regalías, todo el himno? Claro. No, pero en el documental, lo que presentaron hace poco, ¿no? No, ese es de cuando, en el 2012. Ah, ya, el 2012. Yo estoy hablando de ahorita. Yo estoy hablando de ahorita. Yo era guionista. El de ahorita. ¿Pero no te has equivocado en cantando el himno alguna vez? No. Y te sabes todo, hasta las estrofas que no cantamos. ¿A quién le pasó eso? Indignados los chicos del yugo. A Pichama, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? Ese calor. Claro. El man había ganado el lote con Capital a Niño y la Santa María. Y le robaron la internacional porque es terremoto. Iba a pelear Segundo Mercado. Grande Segundo Mercado. Sí, claro. Que también le robaron. Y bajó su Pichamba y... No. ¿Y después quién más cantó mal el himno? No. La difunta también, claro. Claro, sí. No solo el himno cantó mal, otras cosas también. Pero a ella la llevaron a cantar el himno. Pobrecita. O sea, no, pues como cantante. Pues, a ella la llevaron a cantar el himno a también, Estados Unidos, pues, a un evento. Oye, pero ¿qué pasa, Víctor? Fue mucho. Tú. Por eso es que estoy muriendo la lengua, ¿ves? Claro. Porque además, una... Aparte tiene un chiste del tema. Una de las cosas que le dieron al AVE en el programa, en el After, es, loco, van a divertirse y todo, pero una de las misiones del AVE es cuídalo a Víctor. Me toca ser cerrado, claro. Que sí. Víctor, te van a cancelar. Sí. Así que no lo puedes decir. Es una desgracia, pero recordamos el con cariño. Programa, Armán, el AVE también se carga de escribir. ¿Cuántas temporadas el programa? ¿Por cuántos meses? Estamos a prueba. ¿Qué quieres, el contrato? Es televisión. Sí, vamos al segundo. Estamos, ya le ganamos a la posta. Si llegan al segundo programa, lo logran. Ya, claro. Es lo que ya. Ya le ganaron a la posta. Oiga, muchachos. Saludos para mi banco. Yo me cae bien mi banco. Saludo a Luis Eduardo y a Anderson, por Anderson, si acaso. Es muy buena onda. Si llegamos a estar así, loco, cuando lleguemos al segundo, hagamos una fiesta. Claro. Claro. Y de esto queremos hacer una lista de a qué programa le podemos ganar, a ver si no, le ganamos ya a Polito. Ya yo creo que ya le va a ir bien, creo que bien, que es oportuno, tiene que haber, porque de una u otra manera sirve, hablamos para hablar de estos temas. Mi pregunta es, ¿vas a tener invitados políticos? Sí, esa es un poco la... Hasta ahora lo estamos cuadrando. Y van a aceptar... Derecha, centro, izquierda. O sea, vamos a una campaña electoral. Y en elecciones, todo el mundo va a entrevistas, todo el mundo va... O sea, yo recuerdo haber visto pasar a Correa por Vivos, recuerdo haber visto a Lucio en mi recinto. A María Paula Romo con recuerdo a María Paula usted. Con nosotras. Oye, pero a ver, es que... Entonces, él aparecen por todos lados. Entonces, al final, pensando en que más allá de lo que dice la vez, es una cosa para divertirnos. Ahí la vez tiene una frase que me parece increíble. Dice, los políticos se han burlado, se burlan de nosotros 24 horas claro, al día. Amor. Media hora, danos media hora nosotros para burlar. Media hora al día nada más. Entonces va a ser súper cool. Chévere. Que estén como parte del entretenimiento. Vas a tener a que todos. Se siente el candidato ahí. De hecho, en otros lados se ve. Mi pregunta es, en otros lados se ve muchísimo sí, eso. Sí, correcto, pero mi pregunta muchísimo. Es, así sean candidatos que no van con la línea de Teleamazonas, ustedes lo van a tener. Sí. O sea, derecha, centro, izquierda. Hasta va. Ahora sí, no nos han dicho que no. Eso te digo, no. Es que es
bonito, eso está bien, me parece. Qué bueno. Sí, ese es el intento. O sea, obviamente, yo creo que cuando uno tiene un canal, tiene que saber que es una cuestión privada, que hay dueños de toda esa cuestión. Correcto. Yo creo que a ellos les sirve también. Yo me acuerdo pero te pueden decir, ningún correísta me ponga. Oye, pero discúlpame, eso pasa. En fake news, yo jodí. Eso pasa en todo. Para que tengamos Arauz. Y no, nunca supe cuál fue el rollo por allá. ¿Cómo se confundían en el Twitter contigo? Claro, yo me acuerdo que te. El mejor tweet que tuve fuera decía: no, a este payaso no le basta con. Con haber pretendido vigilar la ciudad. O sea, sea mezclaba a los tres con el policía, sino que ahora se lanza de candidato. Y digo, qué genial este puto tuit. O sea, qué linda. Yo ya no soy dos personas, soy tres. Claro. O sea, en la mañana me dedico a hacer campaña política. En la tarde tengo chance, grabo algo. Y en la noche, seguridad. Giro la ciudad. Claro. ¿Qué? No pudieron fijarse en el nombre ni siquiera. Pero me encantaba porque yo lo sigo a Víctor. Entonces veía, no sé cuánto. Y el man se burlaba de eso. Y el man después ya, no soy yo. Bueno, ya, puta, no sucedió soy yo. Algo muy similar con el incidente de Will Smith. Hay otra un vez. Productor, un bloguero muy famoso. Ajá. Y productor de videojuegos, diseñador de videojuegos, que se llama Will Smith. Y está verificado. Después de la bofetada de Will Smith, el man, ya le cayeron encima la cuenta de él para hacerlo pedazos. Claro. Y él tuvo que escribir no sé cuántas veces a decirle, hey, por si acaso yo no soy esa persona que quieren y que odian. Claro. Bueno, ¿no le pasa lo mismo al Pedro Ortiz también? También al Pedro Ortiz le pasa. Porque yo al Pedro Ortiz le sigo, ya me están puteando a Pedro Ortiz. Hubiera sido muy difícil meterle un gol. Claro, ahora ya. Saludos para él, que está haciendo un proceso muy bien. Quiero también darles un consejo a ustedes. Produvita, este suplemento alimenticio a base de proteína con el uso diario prolongado, ayuda a mejorar la salud de la piel, brindando una apariencia más joven. Aquí como me ven. Víctor, que ya mire, tiene pelo. Víctor, que también. Por si acaso, insisto, mi pelo pintado y barba pintada es por la película que hice, no es por mi gusto personal. Ya, muy bien, porque no soporto que la gente piense que me pinté. La barba. No me ves que estoy pintado. Está guapísimo. La barba ya ha crecido y me afeité, pero estoy todo pintado, no soy así, soy calor. Ya. Muy bien. Ok, apariencia más joven, aumenta la masa muscular, porque a partir de los 40 la masa muscular se va al demonio. ¿Me consta? ¿Sí o no? Se va todo. Sí, sí. Yo siempre tenía unas patotas. Está loco, cumplí 40 y se me bajaron las patotas. Tiene 41, ¿tú puedes creer que tiene 41? No te creo. Ya, claro, yo tengo 40. Voy a los 41. 46. Voy a los 47, por el mago, ¿no? Chupa todos los días. Está bien, está bien. Javier, su edad, 50. 51. Nah, 51. Por favor. Nah. ¿Quién se ve así? ¡Produvita! A este man le inyectan el ¡Produvita! ¿En serio 51? Oye. ¡Produvita la verga! ¡Produvita! Muy bien, mejora significativamente la apariencia del cabello y las uñas. Ya tenemos todas las uñas del pie. No somos como los futbolistas. Una vez vi los pies de Fajardo. ¿Qué es? Más joven, más sano con Produvita. Los pies de futbolista. Estamos en la playa, en la playa. Fajardo, no me acuerdo quién más. Fajardo antes que después de que Coimbra lo cogió y lo destrozó. ¿Te acuerdas? Qué hijo de puta, tremendo jugador Fajardo. Había una man que tenía unas patotas y le decían a Capurro. La Capurro, claro. Claro. Oye, ¿viste? ¿Vas a salir con la Capurro? Pero, ¿sabes quién le ganó a Capurro? Súper raro. Piernas de futbolista estamos hablando. Jimmy Izquierdo. ¿Qué hijo de puta? No le entraba el short, mijo. Y yo me identifico porque yo también tengo elefantiasis en las patas. Pues. Pero Jimmy Izquierdo no le entraba el short, maricón. Claro. Se tenía le pegaba un cañazo. Tenía un Pedro Ortiz. Un Pedro Ortiz en cada lado. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Cómo es la pausa comercial en internet? No, o sea, ahorita metemos comerciales. Descúbrela. A ver. Tengo miedo. Tranquilo, tranquilo. Tú sabes que ante este momento de adversidad, de dificultad, de incertidumbre, de miedo, de acojongamiento. ¿De qué? Acojongamiento. Luego te explico. Solo hay una cosa que hacer, Juan Carlos. Solo una. En la mañana, el señor vicepresidente y la señora ministra del gobierno hablaron con decenas de alcaldes. ¿Te
qué haces sin entradas para ver a Bad Bunny? No puede ser. Yo lo amo. Yo perreo sola. Tranquilos, tranquilos. Aquí en Armonía TV te damos la solución. Tienes que suscribirte a Canal Armonía TV en YouTube. Seguir arroba la clave noticias S en Instagram. Etiquetar a 3 amigos que sigan la cuenta arroba la clave noticias S. Y listo, quédate pendiente de nuestros programas. Cada semana tendremos a un finalista. ¿Qué esperas? Anda, participa ahorita. Ella es calladita. Gánate esta entrada para que veas en primera fila a tu artista favorito, Bad Bunny. Sonriamos. Solo es así. Digo, ¿y viste lo de Tabata? Bien, bien metido, bien metido. Bueno, regresamos. Regresamos a Huevos Fritos. Estamos de after con el AVE y con Víctor Arauz. Un renovado Víctor Arauz. Y antes de continuar hablando tonterías, quiero recordarles que para la prefectura de Los Ríos, la verdadera obra no está en los muros de protección, en la siembra de árboles o en los kits de emergencia. La verdadera obra sucede cuando cada río sense se siente seguro en la época invernal, ahora que nos cayó un aguacero, cuando todos en casa están bien y cuando lo que tanto esfuerzo hemos conseguido está bien protegido. Porque para la prefectura de Los Ríos, lo importante es que todos, inclusive Víctor... Yo soy fluminense. Correcto, para que Víctor viva bien. Es un mensaje de don Johnny Terán, prefecto de la provincia. Máximo, Johnny, buen dato. Me cae bien. Don Jimmy, don Jimmy. ¿Me dijiste don Jimmy? No sabes. Don Jimmy. No has dicho pero huevos pasados, huevos a la copa, es huevo frito. No, bueno. Yo estoy ignorándolo porque siempre me cogen aquí en pato. No digo nada, no sé. Ay. Sube una foto. Eso fue todo. Escucha. Sube una foto de con Johnny Terán al grupo. Oye, eso no deberíamos de decir aquí, que es el oficiante. Ahí viene con quién estoy. El video. Ahí viene con quién estoy. Estoy con Jimmy Terán. Le cambié el nombre al prefecto. En el matrimonio, Cristina Reyes se encontró con él y se tomó una foto y la sube al grupo. Uy, qué lindo su matrimonio. Todos mis amigos están. Bueno. Recordemos, el After arranca hoy. El After, el programa de ellos, arranca el día de hoy a las 11 de la noche. Bueno, dependiendo cómo estás viendo esto, porque hay gente que lo ve en diferido, no en vivo. Claro. Claro. Entonces, a las, y el programa es todos los días. O una lunes a viernes. De lunes a viernes. Wow, eso es la madre. Harto trabajo. Es bastante trabajo. ¿Para quién vivir acá? Mijo. Claro, yo vengo a Guayaquil. A ver, se está produciendo desde aquí, entonces. Sí, exacto. Dime una cosa. Yo qué bueno que estén ahorita trabajando en Teleamazonas, porque para mí, y tú trabajaste en ese estudio también. Hermoso. ¿Está funcionando? Hablé casualmente en esta semana con gente de Teleamazonas y están queriendo rehabilitar de nuevo el estudio. Pues parece que es un estudio muy bonito. Ese estudio está perfecto. Ahí, ¿no? Tenía ese estudio, estamos hablando en otra productora, ese estudio de que dice Javier, tenía, loco, es que tú no sabes lo que es, una pared hermosa que dividía, que no se cruzaba. Eran dos estudios. Pero no está hablando de aquí. También trabajé ahí. Teleamazonas tenía un estudio en la ciudad de la DACE. Muy cerca de TC Televisión. Oficinas para los libretistas. Oye, yo nunca estuve en eso. Ese estudio lo inauguramos nosotros. ¿Con qué programa? Con Vivos, con Pareja Feliz. Con Aída. Al mismo tiempo. Todo. Yo estuve ahí. Es como un galpón, ¿no? Todo. UHF. Era un galpón enorme. Ahí era. En 2 años en ese estudio se producían como 4 o 5 cosas. Claro. Mira, ahí grababan Chispazo, grababan Polo Vaquerizo. Después Reynoso grababa mi recinto. Claro. Este parque hizo Bucalón, que era de preguntas y vainas que también, lo hacía con Mario Mercón. También. ¿Cómo? Pluri TV. Sí, Mario Mercedes Cuesta. O sea, se hacía todo porque era gigante el estudio ese. Muy bien, pero yo quería recordar, o sea, es de lunes a viernes a las 11 de la noche por Teleamazonas de After. Perfecto. Esta sátira política. Vamos a trabajar full y yo me vengo a vivir acá a Guayaquil una temporada. Y mi pregunta es porque
a veces el humor se ve tan natural, pero para que sea bueno, hay una base, hay un guión, hay un libreto. ¿Quién nos escribe? Rengifo, José. Un abrazo para Rengifo. Tremendo. Rapidazo, Rengifo. Y aparte es un gran libretista, me parece muy bueno. Pedro Ortiz. Excelente, Pedro Ortiz. El delgado Pedro Ortiz. Tamara, antes Tamara. Que Tamara no, ¿qué apellido es Tamara? No sé. Pero simplemente Tamara. Tamara, que es el chico que nos ayuda con la parte de prensa, de todo eso. Correcto. Está siempre atenta con todo. Está como muy actualizado. Y yo he trabajado de guionista. Yo trabajo más de guionista que lo otro. Yo actor de vez en cuando y stand-up, pero lo mío, yo he trabajado más. Pero qué bacán esta química, ¿no? Claro. ¿Cómo la habían tenido antes esta química? O sea, ¿nos llevamos? ¿Han tirado? ¿Cómo es la huevada? Todavía no hemos tirado. ¿Pueden tirar? Han tirado. O sea, han tirado. Claro, pueden haber tirado. Bueno, porque se protegieron. Que tú no tiras. O sea, ahorita igual. El otro día. No, oye, veías la mejor química. Cuando estás tirando, ya es la mejor química del mundo. Pues, cuando hay química, porque hay unos tires que son como sí, de gana. Sí, sí me ha pasado. Arranqué. Unos tires terribles también. En mi pasado sexual, que el otro día lo conversábamos con el AVE. ¿Tuviste? No registra ninguna persona de la sierra. Me encanta que es un logro. O sea, no es por regionalista, sino que... No, es que la verdad, si hacemos buen chiste. No registra. No he encontrado. Yo en cambio sí, yo sí he estado en multiregión. Qué bien, sí, muy bien. Yo también. ¿Y Guayas, Galápagos. Galápagos no. Es de iguana. No, nada de zoofilia. No. Prohibido. ¿Y qué prefieres? Guayas tiene la delantera. De hecho, al final de mi stand-up tengo toda una serie acerca de tirar con quiteña y tirar con guayaca. Las grandes diferencias. Es que es el clima, yo. No puedo hablar de tema ya. Es el clima, yo. Mi novia es de la sierra y soy guayaca. Claro. ¿Sí? Yo siempre digo, yo pasé de 40 años de ay, qué rico, a una que me diga destrózame, papi. Era como, wow. Muy bien. Mira la cara de Víctor. Estos manes no llegan al segundo programa. No, no llegan. El programa de hoy, disfrútenlo como el huevo. Es el único. Y esperemos que no nos cancelen. A nosotros. También otra vez. No decimos nada de Rusia, Claudia, por favor. Nadie ha hecho nada. ¿Qué? ¿Se tuvieron en pizza? Sí, nos cerraron, pues tuvimos que ir a Facebook. El canal lo cerraron, entonces tuvimos que ir a Facebook por un error. Fue un error de logística, no fue nada que se dio. Ah, pero también YouTube se pone denso. O sea, los mandes mandaron correos diciendo que se tocó un tema, no sé cuándo, era la típica, pero no se respondieron como esos correos y fue como que eso lo que hizo, ok, estos mandes no están siendo responsables con lo que están pasando y nos bloquearon por eso. Pero fue simplemente porque no respondimos un puto... ¿Quién responde tantos correos ahorita? Nadie, por WhatsApp que nos hubiera escrito, igual nos ven. ¿Qué? Igual nos ven. Igual me ven las fotos del huevito. Puta, ya, pues. Te ven las fotos del huevito. Claro, pues de los dick pics. Todos tienen en tus celulares las fotos del huevito. ¿Y tú tienes dick pics? He tenido en mi vida. Oye, ¿por qué asumes que todos tenemos que tener? Porque todos tenemos. No, yo no tengo dick pic. No has tenido nunca. Yo no. Nunca he tenido. ¿Los ha tenido? No. Los que se borran. Yo siempre que les digo. Guardar. Ya hemos enviado. Ah, ya, pero porque tu sistema se borra. Pero has tenido. Yo lo que contesto es que prefiero que lo vean en vivo. Obvio. Ay, que conoces a un man. Mira, este es mi huevo. No, pues, pero. Ya. Oye. Ya después pasa eso. Diego se ha transformado. Está transformado. ¿Qué tal eso? Está asustado. Yo estoy asustadísimo. Ese es el éxito de este programa. Que pongo todos esos temas. Oye, todos los hombres tienen huevito. ¿Cuál es el problema? Bueno, es verdad. Oye, lo bueno es que. ¡Uy! ¡Es el diablo! Oye, lo bueno... Puta, educación sexual es lo que nos falta. Diego, es verdad. Lo bueno de este espacio es que podemos hablar lo que Chepa nos dé la gana. ¡Eso es! ¡Muy bien! Y lo he dicho yo. Porque Chepa, siempre decimos ver. Que lo que pasa es que esa es una palabra... ¿Te ofende? No me ofende, pero sí me parece... O sea, cada que la gente dice, y con respeto de todos, cada que... ¿Por qué estoy riendo? Porque me encanta, o sea, la palabra Chepa. Yo siempre he pensado que hay palabras que... Claro, que somos... Tú dices chucha, como, está bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero, ¿no te gusta pero Chepa? Para, no, pero cuando dicen Chepa, yo siento que hay un nivel de personalidad muy fuerte. ¿En la Chepa o en lo que dice? En la persona que dice esa palabra. Claro. Es como cuando la gente no dice caca, dice ñoña. Hay un respeto. Sí. Aparte, siempre utilizamos los términos de hombre. Pero si es que y tengo calle, yo digo Chepa. Es para también Chepa. Hablar la mujer fuerza. Está bien. Es como cierta puteada. Eres como la Chepa. Sí, cierta puteada. Bueno, me encanta. Está bien, eres como la Chepa. Me encanta lo que siempre digo. Es que hablamos. O sea, literalmente ahorita sí eres como la Chepa, por ejemplo. Cuando... ¿Te acuerdas que yo te conté mi historia de las dos chefs? Son tres ahora. ¿Dos chefs? Sí, bueno, hay una banda de punk también se llama Las Chefas. Un saludo para ellas. Son lo máximo. Son lo máximo. Esa banda es increíble. Muy bien. Todo esto va censurado, por si acaso. Sí. Claro. Sí, pero todo esto lo... Oye, pero eso es justo lo... No lo cortes. Es el éxito. Bueno, continuemos. Pero tú lo que iba a decir, porque ese tema me parece bueno. Lo de el insulto. Ah, el bobo la... Bobo la verga. Es el mejor insulto que he escuchado en mi vida. Bobo la verga. Yo nunca me puedo callar con nada, pero si alguien me dijera, cállate, bobo la verga. Bobo la verga. Seguro que me voy a llorar.
digo nada. Ya saben cómo putearlo por redes sociales a Víctor. Cállate, bobo, la verga. Por ejemplo, para mí un insulto que yo no escucho mucho en Quito y acá me encanta es el de pelaverga. Porque pelaverga, ¿a quién fue el primero que odiaba tanto a alguien que dijo, loco, así, siento que me están pelando la verga? A madre, ¿cómo te vienen a cobrar? Este pelaverga. No le responde. Muy costeño. Quiero agradecer a Reclutas Wings and Beer. Es un nuevo concepto en Guayaquil de comida tradicional guayaquileña con lo mejor del street food. Contamos con un menú variado en el cual encontrarás moros, hamburguesas, alitas, bueno, de todo. Prueba nuestro Army Lunch a solo $3.99 que puedes armar como tú quieras. ¿Dónde están? En Malecón 2000 y Colón, Plaza Gastronómica Mercado del Río. En el patio de comidas del Mall del Río, junto al Río Centro Norte. También puedes visitar el local con ambiente casero en Reclutas House, en La Alborada, donde podrás celebrar cumpleaños y hacer reuniones. Está Síguelos está en Instagram, @reclutas. ¿Sabes Wings? Que creo que nunca nos han traído tanta comida. No, está riquísimo. Aquí el personal técnico... Están vueltos locos. Ya. Sí, Cody. La cámara sobre la panza. Claro. Eso qué rico tu arroz de cebolla, loco. No, está buenísimo, está buenísimo. Queremos agradecerles, de verdad. Y las micheladas, pues, ¿no? Wings and Beer. Nos mandaron micheladas también. No, nos trajeron micheladas. No mandaron nada, miren. No, ya se han acabado. Por eso es que han estado boca sucia. Totalmente. Diego, ya el tercer programa. Diego. Tuve la oportunidad de tenerte como invitado en algún momento en la noche. Qué bueno. Qué bien que persistas. Qué bueno que persistas, que insistas, que le sigas metiendo ganas. Esto es de persistencia. Sí, sí, totalmente. Ya, esto es de aguante. ¿Puedo contar la anécdota? Puedes contar, por favor. Hace 15 años empiezo a hacer stand-up. Tenía 4 o 5 shows, de hecho, es decir, todavía valía. O sea, todavía estaba... Empezando. Ahora ya me la saco. En esa época no sabía nada. Y coincide, el primer show que me sale bien, me ven productoras de La Noche con Pimentel. Y me dicen, oye, ¿quieres salir? Y yo dije, programa, yo también Fabricio. Claro, me dice, ¿quieres salir? La Noche con Pimentel. Claro, yo digo, Fabricio, claro, en televisión. Loco, cuando me doy cuenta de que no estaba listo para... O sea, todavía no sabía hacer la huevada. Era como, Televisión Nacional, la voy a perder. Te metiste ahí. Claro, voy a hacer... Este man no sabe, pero... Tuve, en mi vida he tenido 2 ataques de ansiedad. El recién, cuando tuve COVID, que fue una huevada así, que estaba así como, mierda, voy a morir. Y la segunda fue justo cuando... Fuiste al programa. La primera fue cuando fue a su programa, yo estaba así. Era muy chévere. Yo también estuve invitado a tu programa y en serio que era un espacio bien bacán. ¿Hace cuánto era eso? Y me da el ataque en el teatro. Y yo estaba así como, chucha, y un pana me cogió como, pa, cálmate. Voy... Yo estaba... Valí completamente. Pero, oye, loco, valí el programa. Del puto de ese yo me reí. Vos te reíste. Yo tengo amigos de stand-uperos que me dicen, loco, yo no quería hacer stand-up. Yo te vi la noche con Pimentel. Y dije, loco, si ese cabrón puede, yo también valió. Puedo. Claro. No valió trozo, valió Fulvio. Qué bueno. Víctor, Abe, les deseamos que duren más que la posta. Javier. Vamos por dos programas. Oye, la posta, un programa. Javier es como el de Siempre en Domingo. ¿Cómo se llamaba el señor? Raúl Velasco. Como Raúl Velasco en los programas que siempre te da la patadita de... Para que comiencen de la patadita. No, y fue divertido porque en esa época muy pocos se atrevían a hacer lo que claro, eso sí debo ser de los pioneros. Y a mí me dice Fabricio en ese momento en la reunión de producción, me dice, no, viene el Ave, es un cómico, yo lo vi, es un cague de risa. Ok. Vamos. Lo que sí me llamó la atención es que cuando se paró, imagínate, si tiene 41 ahorita, imagínate hace... 15 años. Se fue. Ya, o sea, era un guaguito, pues, como dicen. Era un guaguito, lo noté nervioso, pero claro, me hizo cagar de risa. O sea, de hecho, cumpliste 15 años haciendo stand-up, ¿no? Claro, sí. Justo, ahorita vengo de la fiesta de 15 años. Hace 15 años fue tu programa. Ajá. Y yo también fui a Teatro México, en algún teatro. En el Teatro México. Qué belleza. Qué belleza. Yo fui a ese programa, fue chéverísimo. Era bien bonito. Sí, sí, sí. Es buen conductor de Night Show, debería. Yo fui con, ¿te acuerdas? Yo fui con Paloma Fiusa. Ajá. ¿Qué? ¿A dónde fuiste? A el programa de Javier. Fue con la Paloma. Y Paloma tocaba piano. ¿Cuál es la historia? Paloma tocaba piano. ¿Ella tocaba? Y tocaba. Claro, pues la madre lo sentó. ¿Te acuerdas que había un piano? ¿No te acuerdas de eso? No te acuerdas de nada, ¿verdad? No. Estaba pepeado. Ese programa nos yo fui 2 veces, si no me equivoco. Una vez fui con Bianca Salame, otra vez fui con Paloma Fiusa. Y él yo fui como el huevo solito siempre. Solito. Puta que vas bien acompañado, yo fui solito. La cosa es que de repente estaban hablando que Paloma toca piano
y le traen un piano y la man se pone a tocarlo. Cagó. Sí, a yeah. todos. Qué bacán, a todos, ¿no? Súper chévere. No, no, bacancísimo. No se acuerda. Estamos hablando de eso. Estamos hablando del after. No. Estamos hablando del after que sí existe. No, no, los mejores éxitos para ustedes. Gracias, para papá. Muchas gracias, gracias. Guardo, tengo muchísimos buenos amigos todavía en el canal. La Flaca Arellano es sí, una de ellas. Hay un equipo muy, muy, muy chévere ahí. Y que están haciendo buenas cosas. El MasterChef es también un, muy bien. Una, sí, una buena chévere. Muestra. Tatúatelos. ¿No? De que se puede tatúatelos. Hacer, se puede hacer claro. televisión Vaya de calidad estar, en este país. Tatúatelos de la Amazonia. Y que vuelan a pasar cosas, loco. Que vuelan a pasar un montón de cosas. Me alegra mucho. De que funcione. Y obviamente también depende mucho de la gente. O sea, entiendo que ahora mucho el público se... Se ha volcado, ¿no? a toda esta cosa de las redes, poco, y está, ¿no? increíble, sí, ¿no? Pero lo decíamos con el AVE, está bacán también que pase esto de la televisión nacional. Que sigue siendo una buena herramienta. La noche, mandaste, si tienes hijos, mandaste a los mocosos a dormir y te vas a sentar media hora. Que la noche de la noche ya no sea refrito, por favor. ¿Sabes que también me gustaría mucho a mí este programa? No. Que también dejemos de bronquearnos por política. Que mejor unámonos todos para reírnos de todito. Así tiene que la ser. Idea, oye, la idea nunca vamos bacán. A mejorar mientras no nos interese la política. Claro. Porque la hacen, siempre lo digo, la hacen tan sucia que a la gente no le interesa, no quiere ni siquiera votar. Pero lo que ellos hacen cuando llegan determina cómo vivimos nosotros. Y esta sátira política lo que ayuda es a eso. De alguna u otra manera, tocar esos temas, a informarse, a educarse y saber quién te gusta, quién no te gusta, y eventualmente si ninguno nos representa, tenemos el poder como gente de decir, ninguno me representa y tiene que buscar nuevos candidatos. Uh-huh. Bueno, desde hoy 11 de lunes a viernes, 11 de la noche. De lunes a viernes. Oye, por dos cosas. Víctor en el after. Primero agradecer a Pineapple por las camisas, están súper lindas, ya saben, pueden seguirlas en las redes sociales, ahí a Daniel y a mí. Y otra cosa, el día miércoles pues están invitados, si ya no continúan el programa, para que vengan acá. De after. También. Acá pueden venir siempre de after. Sí. Así para que vengan. Depende de ustedes que lo siempre, vean. Siempre tenga súper buen rating. Tienen depende que de ustedes. Yo los voy a ver. Yo los veo. Yo así, los veo. Así. Hoy los veo. Hoy los vemos. Así digan cosas que no le gusta al canal. Si todo el mundo lo ve, se queda. Esa es la regla. Sí, sí, y ojalá y que sea real lo que estamos pensando y lo que dijo Javier. Que no vaya hacia ningún lado, hacia ninguna agenda, porque si no va a ser... No creo. Si es que hay agenda, me largo. Bueno, yo voy a ver... bueno, no sé ustedes, yo voy a ver mi botellita de vino, porque ya en pocas horas empieza el after. Así que cuídense, ahí nos vemos. Mucho. Nos vemos el miércoles. Chao. Chao. Vamos con eso en el miércoles.